Dale buenas tardes. Con esto ya terminamos nuestro proyecto de práctica ya. Estamos terminando nuestro proyecto de práctica, el trío, ¿no? De Navidad. ¿Listo? El trío porque tiene a Papá Noel, Renito y tiene a Nieve. ¿Listo? Entonces, ahora ya le he puesto todos mis acabados. Me falta peinar acá, pero bueno. ¿Listo? Bueno, yo lo he hecho de esta forma. Ustedes, no sé cómo lo han acabado, seguro ya lo van a presentar, lo van a subir a Classroom, sus evidencias y bueno, ya van a poder tener su nota también. ¿Listo? Miren, le he puesto sus adornitos. De esta forma lo he hecho yo, ¿no? He tratado de, con lo que tengo, entonces, con lo que tengo, de esta forma. Miren, atrás me ha quedado así, de esta forma. Listo. En la base le he puesto esta parte ya, para que no se note la madera. Entonces se le está echado, ¿no? Está en el pastito. Listo. De esta forma me está quedando por la parte de atrás y por la parte de adelante. Acá le he puesto sus pasadores. Aquí también. A todos los zapatos le he puesto pasadores. Ya. Le están jugando ahí. Entonces así ustedes ven. He adornado con lo que tengo. Si ustedes tienen otras cositas, pues otros adornos navideños con pin, ustedes sacan el pin, lo sacan y pueden poner en, ¿no?, en adornitos, en los gorritos aquí, en el gorrito también de nieve, o si no han hecho las esferas, pueden poner ahí cajitas de regalito o lo que ustedes deseen. Es cuestión de que ustedes tengan la creatividad. Listo, rellenan el gorrito y así. Esto también he deshojado un pin. Y bueno, he puesto lo que. Porque también ponerlo todo el pin es mucho, es muy cargado. Entonces, de esta forma estamos terminando nuestro trío navideño. Listo, entonces ahora lo suben a Classroom. Y mañana vamos a empezar un nuevo curso. Y este es un curso de capacitación. Listo, mañana ya les explico y les mando los moldes. Listo, todo va a ser a mano. Punto festón. No vamos a ir a máquina y vamos a trabajar con lo que hay, con lo que nos ha quedado de Navidad. Empezamos mañana y terminamos el 17. ¿Listo? Ese es el curso de capacitación, porque los módulos ya hemos terminado hoy día. Listo, gracias, nos vemos mañana.